de las cifras del COVID-19 acá en Argentina. Hay mucha preocupación por la vacuna de Rusia, porque están que si la gente no se la quiere poner, que si el gobierno está poniendo todas las fichas. El día de hoy estaba previsto a las 3 de la tarde que salga el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que es el que va a traer la vacuna de regreso. Hubo un pequeño inconveniente ahí entre Rusia y Argentina, porque el vuelo se retrasó y no sé qué pasó, pero no le permitieron el aterrizaje en la hora estipulada y ahora va a estar saliendo entonces a las 7 de la tarde, hora Argentina. La cifra es lamentable, 41.997 fallecidos y superamos el 1.547.000 personas contagiadas acá en Argentina. Hay mucho problema con esto porque como tuvimos 9 meses guardado la gran mayoría de los ciudadanos y de los argentinos que obviamente habitan este país, ahora no se le puede decir, no hay como una forma de que le digan a la gente que tiene que guardarse. Y como estamos viendo que lamentablemente el tema del COVID sigue y ahora viene una nueva cepa y que la segunda y tercera ola, no hay forma de que al pueblo argentino, que es el que ha durado, creo que de todos los países, el que ha durado mayor cantidad de tiempo encerrados. Hace poquito se liberó acá algunas industrias y algunos pases. Entonces, hay nerviosismo en el gobierno por esto, porque tienen que decirle a la gente que se guarde. Estamos en época de fiestas, con 9 meses encima, y la gente no quiere encerrarse más en sus casas, chicos y No, chicas. y obviamente, Carlos, con esas cifras tú dices, bueno, el confinamiento no fue efectivo al final del día, ¿para qué no van Exacto. a entrar? He Bueno, ahí escuchado, está el gran debate, ¿no? claro, y es una situación difícil. He escuchado también eso, el gobierno argentino compró entonces la vacuna rusa. Esa va a ser la vacuna. Exacto. He escuchado Sí, hay un engaño con lo de Pfizer, ¿no? eso es lo que he escuchado para que me llama muchísimo la atención esto, porque la semana pasada leí varios escritos, documentos, donde inclusive hay un famoso epidemiólogo francés que dice que las Sí. mejores vacunas son la rusa y la china, porque son las que usan los procesos tradicionales de vacunación, donde hay un componente del virus vivo, las otras te inyectan una proteína que luego hace una acción. Entonces, mira, interesante que Argentina, el primer país latinoamericano que lo dice y lo hace, Claro, bueno, son alrededor de 300.000 dosis las que van a llegar en una primera etapa. Para acá está previsto que entre el miércoles y jueves, muy probablemente el jueves, porque habían dicho miércoles, pero como el vuelo se retrasó, seguramente el jueves va a llegar acá esa primera dosis, y hay que ver entonces después quiénes también. son los que van a estar. Como en todos los países, las personas factor de riesgo, las personas que están al frente de batalla en el tema de la salud, y después, obviamente, los mayores, que ahí estuvo el problema este de que no estaba autorizado del todo para personas adultas o mayores de 65 o 60 años, que parece que va a salir una versión light para las personas. Y bueno, hay mucho nerviosismo también con esto, mucha gente que está esperándola y gente que no quiere, a menos que sea obligado, que le pongan la vacuna. Y lo que les decía con el tema de Pfizer es que hay un problema grave con esto, porque Argentina creo que fue el país que más cantidad de voluntarios aportó, por lo menos de América Latina, para que se haga esa vacuna, y ya tenía garantizada una gran cantidad de dosis, y de repente le dieron a Chile, le dieron a México, y Argentina quedó fuera. No se sabe qué fue lo que pasó en el medio, todavía nadie lo aclara, ni el gobierno, ni tampoco Pfizer, si hubo una negociación ahí, un chispazo, que de repente Argentina se quedó sin vacuna por el momento. O sea, imagínense el enojo que tienen los médicos y los voluntarios, porque a todo el que puso el cuerpo le dijeron, ni bien salga la vacuna, te voy a llamar y vas a ser el primero. Bueno, no hay hoy en día asegurada vacuna de Pfizer, por lo menos en una primera instancia, para la Argentina, quien fue, repito, uno de los países que aportó la mayor cantidad de voluntarios, por lo menos de América Latina. Wow, ayer la verdad es que están haciendo una campaña bastante agresiva. Ayer el presidente electo Joe Biden se vacunó. Todas las vacunaciones de grandes personalidades están haciendo en vivo, transmisiones en vivo, y lo vimos ayer y es como tú dices. Hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Vamos a ver, aquí yo no sé si vamos a tener a Pfizer, AstraZeneca o vamos a tener la...
vamos a tener el portafolio completo de vacunas. Lo que sí conversaba es que definitivamente con la aparición de la segunda cepa va a ser una obligatoriedad ponerse la bendita vacuna. Aquellos que dudaban de que si me la pongo, si no me la pongo, ya no van a Mira, tener. mira Lara, yo he visto gente, yo el otro día vi una noticia de una enfermera que se desmayó, vi un listado de 16 formas o 16 patologías o cosas que pueden pasar, contradicciones, ¿no? Si la persona se pone la vacuna, que sigo teniendo miedo, ¿no? O sea, uno se pone a leer las consecuencias y tú no sabes qué es peor, si encerrarte en una cueva como Elías hasta que Pero venga alguien. tú sabes, Carlos, que me surge la inquietud. No he leído esos efectos secundarios o las Sí. contraindicaciones que pudiera tener la vacuna. La he escuchado simplemente aquí hablando en el programa, ahora que tú lo dices, Ana también cuando ha tenido la oportunidad. Pero yo creo que en algún punto de la vida, quizás tendremos que ceder a ponérnosla porque sería la manera de cómo transportarnos para entrar para un trabajo, para viajar, Sí, seguro. para nuestros hijos quizás estar en el colegio. Tú sabes que te tienen que poner la famosa libretita de las vacunas que tienen que tener para inscribirlo en los colegios. Me imagino que esa será una de las vacunas también requeridas para usted poder entrar a la universidad, poder hacer un sinnúmero de cosas. Yo no quisiera como dejarme abrumar quizás a veces por el evento apocalíptico que uno cree que está viviendo y que uno entiende que está viviendo y que eso sería parte como hasta el sello de la bestia del 666, la vacuna. Sí, Hasta eso imagínate. he escuchado. Pero vamos a ver, como dijo Patricia, pongámonos ansiosos en el momento que llegue a la República Dominicana y que nos Bueno, digan, acá también, tiene que porque acá hay ponerse. una ansiedad, pero todavía no ha llegado. O sea, se esperaba también en diciembre y ahora no se sabe. Bueno, pero también nosotros, que los que gracias a Dios no tenemos ninguna patología o no estamos dentro del frente de batalla o la edad, también deberíamos estar un poquito más calmados, como dice Kelvin, porque todavía nos falta bastante tramo para llegar a esa instancia, ¿no? Así es, o sea que el jueves, cuando te referías al jueves, Carlos, te referías a pasado mañana. Exacto, porque hoy Para sale regalo el de Navidad, vuelo. o sea, regalo de Navidad. Exacto, bueno, hay que ver si van a vacunar ese mismo día, si van a esperar unos días, porque la vacuna tiene que estar a cierta temperatura. Recuerden también que creo que se ponen dos dosis también, entonces Así es. hay un tema con esto, pero por lo menos ya vacuna va a haber, la rusa, que es la que tiene mayor descrédito, por lo menos acá en Argentina, y esto también obedece a un tema político, por la unidad que hay entre el gobierno ruso y la actual gestión de gobierno acá en Argentina, y obviamente que los opositores están totalmente en contra de esto. Pero bueno, ya creo que en la próxima semana vamos a estar hablando de los primeros vacunados en Argentina con la vacuna de Rusia, la Sputnik V. Justamente la B de la Victoria, que es el símbolo que se utiliza en el partido de acá del kirchnerismo. Así que todo tiene que ver con todo. Y tú sabes que también había escuchado o leído, y no sé si es correcto eso, que Rusia tiene ya una tradición y una experiencia aprobada en la elaboración de vacunas. Obviamente que es reconocida en el mundo por tener científicos y académicos en el área de virología y tienen esa experiencia. Entonces había leído la semana pasada, tengo que buscar esos escritos y de pronto compartirlos con ustedes, pero me parece muy buena decisión y me parece acertado que un país como Argentina tome esa decisión, porque solamente en parte en Latinoamérica se estaba visualizando solamente Pfizer y lo ideal es que los países tengan opciones para que también los Sí. ciudadanos puedan tomar una decisión más informada, que no sea una obligatoriedad y haya un monopolio con las vacunas, sino que los ciudadanos en cada nación puedan decir, bueno, yo me he documentado y prefiero la rusa o la china o la AstraZeneca y así puedan tomar la decisión de cuál vacuna prefieren, de acuerdo a Exactamente. lo que Bueno, tienen. algo que ha dicho el presidente Fernández justamente es eso, que él está en negociaciones con todos los que están fabricando vacunas y que obviamente la primera que llegue es la primera que van a distribuir, pero que eso no cierra la puerta para otras vacunas y como dices Lara, me parece que debería ser la idea de todos los gobiernos. Obviamente, no sé, con tema económico cada país va a tener sus limitaciones y los acuerdos que hagan, pero bueno, en eso creo que Argentina tiene bastante ventaja y esperemos entonces que sí, que todas funcionen y que tengan la mayor efectividad posible, que ese sería el mejor regalo de Navidad que Dios nos puede dar durante este
terrible 2020 para la gran mayoría del mundo. Así es. Gracias, Carlos. Esperamos mañana, de verdad, para celebrar tu cumpleaños, que el Señor te prospere, derrame abundantes bendiciones sobre tu vida. Y siempre te mire con buenos ojos, así que mañana si te puedes conectar para celebrar contigo. Claro, ¿cómo no voy a festejar mis 16 años con ustedes? Pero ven acá. Pero 16 años de carrera, Carla. No será con Ponches Nona físico, pero ahí. Claro, yo soy menor, tengo que preguntarle a mi mamá si me deja. Lara, 16 años de carrera, porque cuando yo era chiquito yo te veía siendo colaborador en Yanna. Ah, sí, dale, sí, sigue ahí. Hasta la próxima semana. Así es, Dios te bendiga y nos vemos. Gracias por las informaciones y estaremos pendientes sobre el documental y la serie de Maradona. Tú me has hecho extremadamente feliz. Qué bueno. Mire, nos vemos mañana. Mañana me conecto un ratito. Perfecto. Okay. Entonces, ¿sabes qué?